programa de Simplemente Corrientes, el número 956, que lo estamos presentando desde el Paseo Belgrano, con mucho para ver y compartir en los próximos 60 minutos. Y la primera nota la estamos presentando desde Centenario Shopping Mall y todo nuestro apoyo para la Fundación Flexer. Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil, así que estamos difundiendo la problemática del cáncer en los niños, contándoles que el cáncer infantil existe, pero que puede curarse, y estamos contando los síntomas, repartimos folletos sobre, con los síntomas de alerta para que los padres y los médicos los tengan en cuenta y entre todos podamos lograr un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, que son esenciales para una curación del niño que atraviesa esta enfermedad. Acá... ¿Cómo están trabajando en Corrientes, Rosy? Bueno, yo creo que del año pasado a este año podemos decir que estamos creciendo en red. Hemos incorporado este año también trabajar con el servicio de hemoterapia del mismo hospital pediátrico, con el afán de conseguir una demanda que es ineludible para nuestros niñitos de cáncer, como es la donación de sangre a diario que tenemos. La gravedad, digamos, si se puede decir, de que hay muchos niños internados en este sector que son del interior. Así que imagínate, Rosana, pobrecitos, que el médico le diga, vaya, consiga 5 dadores, para ellos es muchas veces imposible. Pero además se ven apretados los mismos médicos en este sector. Así que lo que estamos haciendo la campaña es una demanda más para el niño, que es donantes voluntarios de sangre, a los que también hacemos un llamado a la comunidad a que se animen a aportar también, ¿no es cierto?, voluntariamente. ¿Cómo funciona hoy esto de ponerse la camiseta? ¿En qué consiste? Bueno, lo que consiste el evento en que vengan al shopping, que se acerquen al stand de la Fundación. Los invitamos a que dejen un mensaje de apoyo a los niños con cáncer. Por cada mensaje de apoyo que deja cada persona, un benefactor anónimo de la Fundación va a donar 2 pesos. Es decir, que si juntamos muchos mensajes podemos llegar a juntar bastante dinero que es directamente aplicado a todo lo que sea tratamiento de los chicos acá en Corrientes.